de mi flor. Lejas de mí el fulgor de una esperanza azul. Leja en Shalom, el barrio en que nací, Aloiles salvación de aquellas tantas inmigrantes bajo el mismo sol. Villa Crespo de mi amor, te quedaste aquí en el alma. Por tus calles retumba el sol del barrio aquel, por la ilusión. Parados al cielo, la media cuadra, que va hacia Padilla, quedó tal cual. Milagro es que Dios te aguarde tanto. La hizo inmortal, fue mi Villa Crespo el que levantó, como el Maldonado, mi hombre te aguantó, mi barrio querido, te doy mi canción, la estrella que alumbra mi eterna emoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos con Débora Sinkovich para hablar un poco de tango. Y vamos a comenzar diciendo que la música y la letra de tango, por más de un siglo, fue escrita por hombres, salvo un mínimo porcentaje realizado por mujeres. Y por eso los tangos que componen el disco, que vamos a escuchar en partes en esta charla, que son 12 en total, no es algo simplemente nuevo, porque ella hizo la composición y la letra, sino que aparte es un acontecimiento por lo que significa el conjunto de la obra. Las letras cuentan, de alguna manera, la vida desde otra mirada, que no hablan sobre la mujer como suelen hacerlo los tangos que en general hemos conocido, porque en este caso, estos nuevos tangos, es la mujer misma la que habla, ¿no es cierto? Y cuenta lo que siente, opina, desde su propia perspectiva, ya sea el amor, el barrio, el entorno, la familia, las situaciones políticas, el mundo o la vida. Y esta mujer es adulta, no es una pequeña que depende de lo que digan por ella y que es incapaz, digamos, de alguna manera de expresar. Esta mujer es grande, expresa sus ideas y los sentimientos de forma directa, sin ayuda de intermediarios. Su propósito y su función en la vida no están definidos solo por la relación con un hombre, sino por el camino que ella recorre o las acciones y decisiones que tome ella como persona individual. Entonces, después de esta breve presentación, vamos a comenzar la charla con Débora para que nos cuente un poco cuál fue el primer tango que ella escribió y las circunstancias.
Te escuchamos, Débora. Bueno, el primer tango es un tango, estoy haciendo memoria para saber, porque he escrito tanto toda mi vida. Creo que el primer tango es el que van a escuchar más tarde, que se llama Se te va la costumbre. Y la circunstancia fue que yo nunca había escrito un tango, ni se me había ocurrido, y salió con estructura de tango, con ritmo de tango, y me pasó lo que me pasa siempre cuando escribo algo, que después yo me sorprendo, lo miro y digo, ¿y esto qué hice? Por suerte tenía un viejo y muy, muy experimentado tanguero en mi entorno, en una relación muy cercana, porque era el compañero de mi mamá. Y agarré la guitarra, se lo toqué y le dije, ¿qué es esto? ¿Te parece que esto es un tango? Y me dice, escribiste un tango. Y yo me quedé mirando y dije, ¿cómo? Y qué sé yo, me dice, nunca se sabe lo que va a salir, le salió. Después que estaba escrito, entonces lo analizamos y bueno, ahí empecé a entender que lo que había hecho era una cosa que podía repetir, que no había sido nada más una pura casualidad, sino que al entender la estructura de lo que había escrito musicalmente, estoy hablando, lo podía seguir haciendo, porque era una cuestión de, como todas las cosas, seguir y perfeccionar, así que esa es la historia. Te hago una consulta, Débora, ¿qué edad tenías cuando lo escribiste? Estaba tratando de acordarme de eso, y definitivamente era adolescente. No te puedo decir la edad exacta. En realidad me resulta más fácil ubicar mi edad por el tema del tango. Porque el tango Se te va la costumbre, se refiere a qué costumbre, cuál es la que se te va. Se te va la costumbre de la libertad. Y me acuerdo que había habido otro golpe militar. Otro más, de los que siempre parece que nunca se terminan, o por lo menos así era cuando yo era chica. Y era como que la gente ya se encogía de hombros y decía, bueno, otra vez, ¿no? Y entonces, el golpe militar, creo, no me acuerdo, porque estoy hablando de cuando yo era chica, el de Onganía, el de Lanusse. No se tendría que rastrear en la historia, pero fue en relación a eso. Y después de eso, ese tango, cuando ya no estaba más yo en Argentina, porque me fui antes del golpe militar del 76, me fui unos días antes, me acuerdo que estando en el exterior haciendo recitales, lo volví a cantar y me acuerdo haber dicho, ojalá este tango ya no tuviera ningún tipo de actualidad, pero lamentablemente parece que esta es la historia de nunca acabar, o sea que lo canto porque está pasando lo mismo que cuando lo canté antes. Y bueno, cuando lo escuchen creo que van a entender más, o quizá algunos ya lo conocen por el disco. Débora, sí. Contame un poquito, como para que quienes están en la reunión te conozcan, quién sos, cómo te fuiste formando y de alguna manera cómo evolucionaste en esta obra que se compone de 12 tangos. Nací en Villa Crespo, nací en Araos 155, es la media cuadra inmortal, entre Padilla y Camargo. El primer escenario que pisé fue el del Bialik. Estuve yendo al colegio Bialik primero y después al Scholem Aleichem. Pero me acuerdo vívidamente, perfectamente, haber actuado en el Bialik en escena. Y ahí tuve, yo y la gente que me vio, el presentimiento que no me iba a bajar nunca más del escenario. Y me acuerdo muy bien de eso porque uno siempre
cuando pasa el tiempo, mira para atrás y dice, ¿y esto de dónde salió? Y de no haber habido los recitales musicales de fin de año, del Yule, o de no haber habido Maccabi, y los campamentos donde uno cantaba y cantaba y cantaba continuamente. No sé, creo que por supuesto había una predisposición ya genética para la música, pero el recuerdo más vivo que tengo es el recuerdo de toda la música que me rodeaba de chica. ¿Y quién fue esa persona que por ahí te dio el apoyo y te sirvió como un norte, como para poder encaminarte, digamos, y decirte... Sí, pero con el tango, ojo, yo ya estaba. Con el tango fue Carlos Ventura. Ajá. ¿Y Carlos Ventura, ¿cómo lo conocí? Mi papá hacía unos años ya había fallecido, y mi papá también estaba muy metido con el teatro yiddish, y estábamos continuamente escuchando música, venía gente a casa, cantaba, fiestas, bar mitzvahs, casamientos, era el pan de todos los días, eso. Yo cantaba en yiddish y no sabía que cantaba en yiddish, cantaba en italiano y no sabía que cantaba en italiano, porque en Villa Crespo tenía vecinos napolitanos al lado, entonces iba y venía, escuchábamos en la vitrola a Beniamino Gigli y a Caruso, y yo mezclaba los dos idiomas y estaba siempre cantando. Pero vuelvo a la cronología, después que falleció mi papá, unos años después, con mi mamá abrimos un bar para la gente, para no estar al lado de la Hebraica. Y ahí llegó Carlos Ventura a tomar un café, y mi mamá, que todavía era muy joven y muy linda, empezó una relación con él. Y bueno, nos contó cuando ya la relación estaba un poco más estabilizada, y anunció que era alguien que había tenido una orquesta de tango, que era músico. Y para mí fue muy importante eso, porque yo ya estaba con la guitarra yendo de un lado para otro, componiendo, cantando. O sea, que me conecté con él enseguida. Mis otros hermanos y hermanas, no sé hasta qué punto, no sé si ellos, para ellos fue tan importante. Para mí, bueno, era alguien de mi mundo. Y como estaba ahí todo el tiempo, tuvo una relación de muchos años con mi mamá, era realmente perfecto, porque yo estaba todo el tiempo probando de escribir canciones y después agarrar y le decía, bueno, ahora escucha esto. Lo tenía medio como prisionero, ¿no? Y él había tenido una orquesta que después, gracias a toda esta relación conmigo, con mi mamá, más que nada mi mamá lo convenció de volverla a formar. Pero la orquesta esa había estado en el bar El Olmo. Y, por ejemplo, un cantor que después cantó con Franchini Pontier, Mario Lagos, se formó con él. Carlos sabía muchísimo y sabía enseñar. Y sabía criticar, pero de una manera muy constructiva. Entonces, era perfecto tenerlo ahí, a mano, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Vos actualmente, Débora, tenés dos discos hechos con obras, en su mayoría inéditas, únicas y propias, y aparte estás con un proyecto también muy interesante. ¿Querés contarnos algo de eso? ¿Preferís que pongamos un tema y cuando volvemos me contás y nos contás a todos? Me parece que sería lindo poner un tema y que la gente escuche y entienda de qué estamos hablando. Entonces vamos con La Media Cuadra Inmortal. Thank
infancia de mi flor. Dejaste en mí el fulgor de una esperanza azul, lejana ya. Que nací, jaló y me salvación de aquellas tantas inmigrantes bajo el mismo sol. Villa Crespo, ven mi amor, te quedaste aquí en el alma. Por tus calles retumba el sol del barrio que por la ilusión invero Nápoles cantó, con el iris se entremezcló, parque centenario por la radio. Parados al cielo, la media cuadra, que va hacia Padilla, quedó tal cual. Milagro es que Dios te aguarde tanto. La hizo inmortal, fue mi Villa Crespo, fue el que demostró como el Maldonado, ni un brete aguantó, mi barrio querido, te doy mi canción, la estrella que alumbra mi eterna emoción. Bueno, qué lindo cómo suena. Y seguramente cuántos recuerdos, ¿no? De un lugar al cual tu corazón quedó por ahí dando vueltas, seguramente, Débora. Me preguntan quién lo canta este tema y si vos participás en el mismo. Lo canta Noelia Moncada, pero la parte en yiddish la canto yo. Bien. ¿Y cómo era eso de que vos hacías la letra y componías la música? Y cuando lo decías, había como un sentimiento medio raro, ¿no? De las personas que te estaban escuchando, ¿no? Bueno, eso sigue pasando todavía. Cuando yo digo escribir un tango, me dicen, ah, qué bien, ¿y quién escribió la música? Digo, yo lo compuse. Ah, bueno, pero ¿y quién escribió la música? Yo. Ah, bueno, pero ¿y quién escribió la música? Y sigue, sigue. Yo siempre digo que si yo dijera que soy plomera, quizá la gente lo entendería más fácilmente. ¿Vos sentís que el tango entonces todavía tiene que desacartonar ciertos prejuicios? ¿No es cierto? Claro, es como un estado mental. Tiene que ver con la idea que solamente los hombres componen música. Yo siempre pensé, si un hombre dijera, escribí este tango, la gente le preguntaría tantas veces seguidas si él escribió la música. Me parece que no. O sea, ¿qué reacción recibías en general, sobre todo en la época esta como creadora, ¿no? Siendo autora-compositora, al presentar un tango, era como que no se terminaba de entender, ¿no es cierto? Que eras vos la que estaba al frente. Bueno, sí, cuando yo empecé, lo que tampoco se terminaba de entender era por qué un tango.
estamos hablando de una época cuando había decaído el interés. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70. El cambio enorme que hubo con respecto al resurgimiento del interés en el tango y de una nueva generación que empezó a tocarlo, no había pasado todavía. Entonces, creo que también era una mezcla de eso. La gente me decía, bueno, pero ¿por qué escribís un tango? Y yo decía lo que digo siempre cuando me preguntan por qué escribo cualquier cosa, no sé, me salió, no sé. Y respecto a esto que te quería preguntar antes del tema, que vos encima de armar y de poder juntar todas estas creaciones en un disco, además de eso, fuiste vos quien vendiste el producto. Contanos un poco cómo fue esto con la Orquesta Victoria, cómo llegaste a ellos, una orquesta que ya tenía un recorrido acá en Buenos Aires. Sí, fue una historia muy interesante porque escuché a la orquesta, me encantó cómo tocaban y me acerqué al director de la orquesta, Checho Ordóñez, y le dije, ¿vos quisieras tangos nuevos? Y me dijo, sí, por supuesto. Y tenía una actitud de total apertura. Entonces arreglamos que iba a volver con mis tangos. Y el día siguiente volví con una valija, con partituras, de todo. Y tenía... Todavía no había empezado tanto, estamos hablando creo que hace 6 años, lo que se hace ahora que ya uno los tiene en MP3. Yo tenía los demos en un disco. Para los que no son músicos, les aclaro, el demo es la música, la línea melódica, con la letra, pero que no está todavía armonizado, no está orquestado, pero un músico enseguida reconoce si eso le interesa o no. Entonces me fui con todo al Café Vinilo, y nos pusimos a hablar, me dijo, bueno, volvé mañana, al día siguiente volví otra vez, me dijo que le había gustado mucho, y en el momento surgió la cosa, bueno, hagamos un disco. Y Débora, estaría bueno por ahí comentarle a las personas que nos están escuchando que vos no vivís en Argentina, con lo cual todo era un poco más complicado por las distancias, pero ¿cómo fue la parte creativa y los arreglos para poder plasmar al final la media cuadra inmortal, que es un discazo hermoso? Bueno, todavía, yo voy muy seguido a Argentina, y cuando voy me quedo por temporadas, entonces, una vez que decidimos que lo íbamos a hacer, ahí empezamos a juntarnos, aprovechando todo el tiempo que me quedaba, también con Alejandro Drago, que es el pianista y el arreglador, porque obviamente había que arreglar los tangos. Como mucha gente que no es del mundo de la música quizá no sabe, el arreglo es una cosa que varía de acuerdo a la orquesta y significa la participación de todos los instrumentos. Es un trabajo que el compositor hace o no hace. Por supuesto que el compositor, en mi caso, quiere participar, quiere opinar, quiere... Entonces teníamos que juntarnos y bueno, lo que descubrimos era que donde yo me quedaba, estaba parando, era muy cerca de donde estaban ellos. Entonces empezamos a reunirnos todos los días, por horas, a dejar todo lo que se pudiera listo, y después una vez que yo me tuve que ir de Buenos Aires, seguimos por mail, por teléfono, hasta el día de hoy lo hacemos. ¿Cuántos músicos integran la Orquesta Victoria? En ese momento eran 11 músicos y 12 con la cantante.
O sea que era una orquesta de tango importante ya, con un camino. Sí. Y ellos acogieron la idea de un nuevo repertorio muy bien. Claro, justamente esa es la clave, lo que recién dijiste, nuevo repertorio. Porque una cosa que pasa, o por lo menos me pasa a mí, pero quizás muchos otros compartan también esta visión, es que hay como una especie de contradicción donde la gente que le gusta el tango, la gente que canta, la gente que lo baila, el músico, hay como una especie de continua queja de que no hay nuevos tangos, o que hay muy pocos nuevos, que siempre se hacen los mismos. Pero la paradoja es que tenés que querer, si sos músico, aprendértelos. Y tenés que querer arriesgarte y no ir siempre a lo seguro y a lo ya completamente probado y comprobado de los tangos que se han venido tocando por 80 años, 50 años. Y ahí esa es la parte donde surge el escollo, porque toda la gente que te decía que quería hacer tangos nuevos, después parece que no quiere tanto. Quizá ayudó que la orquesta Victoria está integrada por personas jóvenes, ¿no? Que tienen un espíritu por ahí pujante. Bueno, y sobre todo, mi experiencia en ese momento, lo que fue decisivo, fue la reacción de Cheche Ordóñez, que dijo, sí quiero, como yo ya había escuchado otras veces, pero después lo hizo de verdad. Acá nos preguntan, ¿qué estrategias utilizaste como mujer para seguir en la lucha de ocupar más espacios sociales? ¿Qué espacios sociales, en la música o en general? No, con todo esto que tiene que ver con los prejuicios, o sea, abrirte paso. No sé, nunca pensé qué estrategia tendría que ser consciente de eso. Creo que simplemente apliqué mi estilo de vida. Cuando se me ocurre hacer algo, sigo y trato de no hacer caso omiso a los escollos, ¿sí? Siento que lo tengo que hacer y lo quiero hacer, lo sigo haciendo. Trato de, en este caso particular, con respecto al tango, de no tomármelo muy a pecho, porque también tenés que entender de quién viene. Si el escepticismo o el cuestionamiento de si lo escribiste el tango, si realmente lo escribiste o escribiste solamente la letra o no sé qué, cuál es la fantasía que la gente tiene. O sea, que realmente no generaste esto. Si esa actitud viene de alguien que de por sí es escéptico con respecto a lo que pueda generar una mujer y está enquilosado en la visión de que la mujer repite, la mujer la llevan y la conduce, pero ella no lidera y no genera. Bueno, yo ya me doy cuenta con quién estoy ahí lidiando y simplemente no, ni siquiera me meto en la polémica. Prefiero no trabajar con esa persona. Perfecto. Débora, si te parece, vamos con otro tango. Y continuamos después con la charla, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a escuchar Hermana Mía. Hasta que sí.
era Dios. Cuánta paz dejó tu vida con su poema. En la noche que a tanto giro, más que hermana, mi gran amiga, sombra del árbol fiel y protector, sabia y paciente, aun siendo más chica, siempre pareciste mi hermana mayor. No, no me voy a ir sin volverte a ver. Algo en tu voz me dijo que no, que esta despedida no era el adiós. Sé que te voy a ver siempre al amanecer, cuando la flor perfuma mejor y toda la aurora irradia. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tango. Ahora sí, volvemos. Cuando haces la presentación del disco, ¿cómo lo recibe el público, tanto acá como en Estados Unidos, donde hiciste numerosos shows? ¿Cómo fue eso de tener algo inédito? Bueno, como decíamos antes, hubo que insistir mucho y aclarar mucho que eran tangos nuevos. Era algo que no, a la gente no le terminaba de entrar en la cabeza. La gente miraba el disco y decía, pero yo no, estos tangos no los conozco. Y yo decía, ya sé que no podrías haberlos conocido, son nuevos. ¿Cómo nuevos? Sí, y son tangos que se escribieron en los últimos años, pero que no se habían lanzado ni publicitado, entonces no podrías haberlos conocido. Este es el lanzamiento del disco. Y ahí me di cuenta que había esa, no, más que resistencia, era como una especie de estructura mental, donde la gente no asociaba la palabra tango con tango nuevo. Entonces empecé a buscar distintas palabras, decía, es un tango original, nunca lo tocó nadie, lo escribí yo, nunca lo escuchaste. Al final le decía, escúchame, por ejemplo, conversaciones que tenía, cuando vos vas al cine, ¿vos esperás ver siempre Casablanca? Vos sabés que vas a ver un estreno, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo, esto es un estreno. Y era como darle vueltas y vueltas, era... Quizá porque la asociación de una película es más común que de un tango, ¿no? Entonces, decir que es un tango que nunca se tocó, que por primera vez vas a escuchar, por más que seas tanguero, es como con romper un montón de paredes. Vamos a aclarar que Débora vive en este momento en Estados Unidos, en San Francisco, ¿no es así? La otra cosa también que había que aclarar cuando presentamos el disco, o sea, vino la orquesta a San Francisco de gira, fue todo para lanzar el disco. Había que aclarar que la orquesta Victoria era lo que iban a ver, que la orquesta Victoria era la protagonista
y la cantante Noelia Moncada, que no iban a ver Forever Tango, que se dio en Broadway, que no iba a ser un show de tango, que iba a haber un poco de baile de tango, que lo hubo, pero que iba a ser algo paralelo y un poco marginal, que, y no iban a hacer números de tango durante todo el programa que se iba a hacer en escena, solamente algunos. Porque era la otra idea que la gente tiene es que todo tiene que centrarse en torno al baile. Del mismo modo me preguntaban a mí si yo bailaba, decían, no, yo no bailo tango. Y se me quedaban mirando como, no bailas, bailo, pero no bailo tango. O sea que era como estar continuamente explicando, y al final le decían, mira, venía el show, venía el concierto y vas a verlo. Vas a ver que es concierto sobre todo, más que ninguna otra cosa. Teniendo en cuenta las diferencias culturales, ¿te resultó más fácil en Estados Unidos o en Argentina esto de romper las barreras? ¿O fue complicado por igual en ambos lados? Es una buena pregunta. Acá en Estados Unidos hay mucha gente que está conectada con el tango, pero solo y únicamente a través del baile. Entonces, en los estudios de baile, en todos los lugares donde la gente va a aprender a bailar el tango, se manejan con las tandas oficiales de los tangos de oro del 40 y nada más. Incluso hay gente que piensa que no hubo más. Es como todos los otros géneros musicales en donde hay un repertorio fijo y clásico. Con la ópera pasa lo mismo, con el jazz pasa lo mismo. Lo que pasa es que a veces me parece un poco de más elasticidad con respecto a lo nuevo. O sea, por ejemplo, en la ópera, cuando vas a la ópera, te dan todas las óperas, los caballitos de batalla, las óperas que todo el mundo ama y añora escuchar 50 veces en su vida. Y si hay algún estreno de una ópera nueva, te lo aclaran muy especialmente, porque no pasa siempre. Y con el tango es lo mismo. E incluso la gente de alguna manera piensa que tiene que ser así. Ahora, también lo que pasó en la gira acá fue que había mucha gente que venía que sabía muy poco de tango, no venía porque bailase tango, venía porque tenía curiosidad por mucha gente de la colectividad judía, por ver una orquesta donde había muchos judíos, hablábamos de los judíos y el tango. Mi querida amiga Anita Weinstein vino con nosotros y daba una charla preconcierto donde hablaba de la conexión entre los judíos y el tango, y entonces tuvimos todo ese público de la colectividad que estaba muy interesada en eso. Y también vino el público que estaba interesado por la cuestión de que eran composiciones de una mujer. Así que digamos que había distintas franjas acá de audiencia interesada por distintos motivos. Pero probablemente yo diría que en Estados Unidos, con respecto a que los tangos fueran originales y nuevos, quizás hubo menos resistencia, porque por supuesto está el gran público tanguero de Argentina y de gente que sabe muchísimo de tango, y entonces están como muy atrincherados en su posición. Y yo ya lo había vivido de chica, cuando escuchaba las eternas discusiones hasta la madrugada entre los que estaban a favor o en contra de Piazzolla. Así que yo ya sabía que la gente, cuando habla de tango en Argentina, es como si hablara de fútbol, van para la yugular directamente. ¿Vos y lo eso... Piazzolla lo conociste? ¿Cómo? Perdón, te pisé. ¿A Piazzolla lo conociste? ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, lo conocí, lo vi antes de irme de Argentina. Nunca me vio olvidar, me dio un abrazo, me deseó lo mejor. Y estaba tocando con su nonetto en Villa Gesell.
y yo justo estaba ahí y tuve que pasar a saludarlo. Así que sí. Por supuesto que para mí él era mucho más importante de lo que podría haber sido yo, me imagino, pero uno necesita justamente esos modelos, esas personas que hacen cosas que van en contra de la corriente, a la que también conocí cuando todavía no escribía tango yo, y ella creo que empezaba, fue a Eladia Blázquez. Nos conocimos en un estudio de grabación. Yo cantaba y componía muchas otras cosas antes del tango, así que estaba ahí por algo, no me acuerdo por qué cosa que tenía que grabar yo, y ella también, en el estudio de al lado, y estábamos en el pasillo esperando no sé qué, y nos pusimos a charlar, que las dos escribíamos música, y de repente lo que descubrimos fue que, salvando muchos años de distancia, habíamos nacido el mismo día. Y eso para mí fue importantísimo. Dije, ay, entonces eso ya es mi buena estrella. Ya. Y ella estaba recién empezando en ese momento, me acuerdo que conversamos de eso, que me dijo que estaba haciendo una transición del género en español al tango. Y que estaba en eso y era una mujer encantadora, buenísima, y fue esa sola vez que la conocí, pero me quedó grabado el encuentro por la coincidencia de la fecha de cumpleaños. Hace un ratito, Débora, mencionabas a la orquesta que estaba compuesta por un montón de personas judías, y que eso atrajo a un sector importante en Estados Unidos. Pero te quería preguntar, porque me quedó picando, los judíos con el tango, ¿qué relación y qué importancia han tenido? Si nos podés contar un poco cosas anecdóticas que vos sabés o que puedas alumbrar un poco con la luz de tu sapiencia, digamos, en esta charla. Mira, cualquiera que le interese averiguar sobre los judíos y el tango, hay bibliografía. Está el libro de Julio Nudler, están los libros, los tengo acá a mano justamente porque sabía que me ibas a preguntar, a ver si los puedo mostrar. Este libro, Crónica de los judíos en el tango, de José Utkowski. Saben muchísimo más que yo de esto. Pero entonces, el aporte de los judíos al tango fue crucial, sobre todo los violinistas, hay mucha, mucha bibliografía. Hay tangos que son en yiddish, son en polaco, son en otros idiomas. El tango, si te metes a escuchar, ves cosas que tiene del klezmer. Yo no soy musicóloga ni la persona más indicada para hablar de eso. Hay que remitirse a los estudiosos que lo analizaron esto muy bien. Lo que yo me acuerdo es que mi papá era muy amigo de los Rubinstein, que era una familia de cuatro hermanos que tenían como una especie de estructura empresarial con el tango. Y me acuerdo de los casamientos judíos donde íbamos que se bailaba el tango. Y yo no lo veía como algo separado. Una cosa también que le quiero señalar a mucha gente es que dentro de toda la historia de compositores, directores y músicos de tango, hay que estudiarlo esto porque hay muchos que se cambiaron el nombre. Entonces, es importante tenerlo en cuenta eso, porque los nombres en sí no te van a dar una pista, tenés que estudiarlo esto. ¿Quién era judío? Que se le ha puesto un nombre italiano porque pensaba que le iba a ser más útil en su carrera. Y muchos otros que no se lo cambiaron. Pero hay una conexión desde el principio con
don Max Glucksmann, que fue el que creó la industria del disco nacional se llamaba, y que fue el que lo apoyó muchísimo a Gardel. Y Gardel, los primeros discos, empezó a grabarlos a través del sello de Glucksmann. Y fue crucial, obviamente, de no haber existido el disco, no sé qué hubiera pasado con Gardel. En este punto, me gustaría volver a decir, a pesar de que Diego lo ha puesto en el chat, que si alguien quiere hacerle alguna pregunta o consulta a Débora, la puede escribir y yo se la traslado como para que ella la pueda responder. Dicho esto, vamos con un tango que se llama El Mundo. Compositora que está acá presente en la sala, que vive en Estados Unidos, una compositora argentina, se llama Débora Sinkovich, y hizo este tema muy lindo, se llama El Mundo. Y después de escuchar este tema, ¿qué sentiste como experiencia de haberlo hecho, Débora? Mira, lo que sentí fue que estaba hablando de la diáspora. Y aparte yo vivo en San Francisco cerca del mar, y realmente lo escribí frente al mar. Pero
lo que me di cuenta, como me pasa siempre, después de haberlo escrito, es que estaba hablando de eso, de cruzar el mar. La letra habla de ver qué hay del otro lado, que el lugar donde nací es mi puerto de salida al mar. Y creo que es una cosa que, bueno, me pasó a mí y le pasó a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, la generación que haya sido la que cruzó el mar, a menos que uno venga de una familia de Argentina de la época de siglos atrás, pero también, en realidad, aunque hayas venido en la época de la colonia, también alguien cruzó el mar. En el único caso es que no, es si perteneces a alguno de los pueblos originarios. O sea que todos cruzaron el mar en algún momento. ¿Y qué sintieron? Eso de idiomas extraños que aprenda y comprenda después de unos años. Por supuesto, yo lo veía desde la perspectiva de la diáspora judía, pero se aplica a cualquier diáspora. Y tomarlo como algo vital y no como algo que te pueda hacer sentir miedo, que te asuste, que te deprima, sino como algo positivo. No siempre uno cruza el mar porque se esté escapando, sino que a veces quiere realmente conocer y ver qué hay del otro lado del mar. Y realmente a veces siente que el lugar donde nací es mi puerto de salida. Así que después que lo escribí, me di cuenta que había podido decir lo que siempre había sentido, porque tengo alma de viajera y alma de descubridora de todo. Entonces, si no me hubiera ido de Argentina en la época que me fui, porque había un golpe militar que se avecinaba, eventualmente también hubiera viajado, porque hubiera seguido ese recorrido de mis antepasados, que se cambiaron de un lugar a otro. Y creo que estaba tratando de alentar a la gente, y por eso se llama El Mundo. Está la versión de este tango también en inglés, y en inglés se llama El Mundo is the World. Y espero haber conseguido transmitir lo que quería, pero no fue una idea consciente cuando lo escribí. Y cuando escribí la música, menos todavía. Creo que escribí la música primero. Es una cosa que me pasa, nunca sé si voy a escribir primero la música y después la letra o viceversa. En este caso creo que escribí la música primero y no sabía que se iba a llamar El Mundo. Me pregunta o me comenta acá Marcelo, que dice que las letras son distintas, que no son las tradicionales letras con la temática del tango, que parecen más letras de canciones melódicas. ¿Vos sentís que también en eso rompiste con algo como predestablecido? Por supuesto, porque mi mundo no es el mundo de las letras de tango que la gente ha conocido, que se refiere a los íconos del barrio y el farol de la esquina y el compadrito. Mi mundo es otro, entonces escribo sobre lo que yo veo en mi mundo. El único tango que habla del barrio es el de Villa Crespo, pero desde mi perspectiva de haber nacido ahí y esa vivencia. Creo que tengo la libertad de escribir de lo que sea que en un momento dado me importe. Algo que mi sensibilidad registre o que surge en un sueño. El proceso de la creación es muy, muy misterioso. Como decía Bob Dylan, él
nunca sabe de cuándo ni dónde va a escribir y termina acumulando servilletas de cafés en donde escribe cosas. A mí me pasa un poco lo mismo. Hablando de servilletas de cafés, ¿por qué no nos mostrás cómo son los discos? Que algo de eso tiene que ver uno de ellos, sobre todo. Aquí está la media cuadra inmortal. El diseño es hermoso, es de Pablo Abramovich, que se le ocurrió una servilleta de un café, como si el café se llamara la media cuadra inmortal, y está pegada sobre el disco. Pero la media cuadra inmortal es esa cuadra donde, como dije, nací, y la razón por la cual es inmortal es porque la casa donde yo nací en Aráoz sigue estando, para mi gran asombro cuando fui después de muchos años. Sigue en pie, sigue ahí, de ahí viene la media cuadra inmortal. Es, a partir de esa cuadra, desde la mitad hasta Padilla, esa media cuadra, tal como dice mi letra, quedó congelada en el tiempo. La otra mitad para Camargo cambió. La cuadra de enfrente cambió. Pero la media cuadra, a partir de mi casa que está en la mitad de la cuadra, todo hasta Padilla, sigue igual. Por eso en Yiddish digo, es que ves una nes, un milagro. Pero los otros temas no tenían nada que ver con ningún barrio, ni la dinámica de los orilleros, ni una temática que existía en una época que yo no viví. Así que ni se me pasa por la cabeza escribir sobre eso, porque no tengo ningún tipo de conexión con ese mundo. Y eras de, cuando se te ocurría algo, ¿eras de agarrar la servilleta, el cuadernito y escribir inmediatamente, o lo dejabas pasar y después lo retomabas? Mira, para mí, escribir ya sea la música o la letra, como digo, no sé cuál va a venir primero, es como empezar a tirar del ovillo. Generalmente me despierto a la mañana con algo en la cabeza que quizá tenga que ver con algo que soñé, no sé. O alguien que me dijo algo en un sueño, me mandó algún mensaje. Y tengo siempre un anotador y tengo en la mesa de luz, de repente me despierto en mitad de la noche. Y entonces escribo algo que en el momento siento que lo tengo que escribir, que no me lo quiero olvidar, que vale la pena. Pero es quizás una frase, puede ser una frase musical o fue un verso de una letra. Y después empiezo a tirar y tirar y tirar de ese ovillo y sale más. Y después, una vez que salió todo, ahí empiezo a trabajarlo. A trabajarlo, a corregirlo, hasta que tiene la forma. Perdón. ¿Estás ahí, Débora? Si querés, Diego, mientras Débora termina de acomodar, vamos a escuchar Se te va la costumbre, ¿te parece? Creo que habíamos perdido la conexión. Tenés tanta esquina, sos de tanto asfalto, las calles de tierra de adentro se van. De cuando eras chico, pelota y potrero, de calles de tierra ya no te acordás. Son las costumbres
que pronto dejaste, son las costumbres que pronto se van, de la manera que el mundo va andando, esas costumbres muy pronto se van. Por ahí en la calle vas de cara al aire, parece que es agua y en la piel va a entrar. Y un poco de viento quisiera guardarme, faltas de costumbres del aire nomás. Son las costumbres que pronto dejaste, son las costumbres que pronto se van. De la manera que el mundo va andando, esas costumbres muy pronto se van. Cualquier otro día pudiera pasarte, de tanto atropello llegarte a cansar. Ya quieres fregarlo, recién te das cuenta que ya te olvidaste donde hay que gritar. Son las costumbres que pronto dejaste, son las costumbres que pronto se van. De la manera que el mundo va andando, esas costumbres muy pronto se van. Y se va, se te va la costumbre de la libertad. Y se va, se te va la costumbre de la libertad. Se te va la costumbre, de Débora Sinkovich, estábamos escuchando recién. Y este último tema que vamos a pasar en el día de hoy, que fue el primero que vos escribiste, pensaba mientras lo escuchaba, cómo a veces sin darnos cuenta hay cosas que perdemos y no entendemos cómo. Y te quería preguntar, como para ir cerrando esta charla también, si vos alguna vez te imaginaste, después de ese primer tango que escribiste hace tantos años, estar hoy en el lugar donde estás, con dos discos, que me gustaría que muestres el segundo, después de esta pregunta, y un proyecto muy interesante a futuro, si vos te imaginabas estar ahí, con una orquesta, poniendo los tangos, o es algo que en principio vos lo habías hecho y pensaste que por ahí iba a quedar en un cuaderno. No te escucho bien, creo que tenemos un problema de sonido. Te decía, ¿me escuchás ahí? No, no te escucho. No te escucho. ¿Ahí me escuchás? No. Muy distante, muy, muy poquito. A ver, voy a tratar de hablar más fuerte. Hemos perdido la conexión. Espera un segundo, sí. Débora. A ver. Guarden un segundo. Ya tiene que haber vuelto a entrar. Ahí ya está. Ahí está. A ver, ahora Débora, ¿nos escuchás? Andrés, sí, fíjate si te escucha. Ahora sí. Perfecto. Bueno, decía que este último tema que escuchamos, paradójicamente, es el primero que vos creaste. Y si vos en algún momento pensaste que ibas a llegar a estar en este sitio, en donde tenés dos discos con una orquesta, con shows internacionales, o si vos imaginabas en realidad que ibas a escribir los tangos y que iban a quedar en un cuaderno. No, eso nunca me lo imaginé, nunca se me ocurrió que iban a quedar en un cuaderno. Lo que pasa es que tampoco sabía muy bien de qué manera iba a poder llegar a cruzar ese puente para que otros los escuchen. Pero definitivamente tenía algo que decir y quería que la gente lo oiga.
No, nunca entendí cuando la gente dice yo escribo para mí. Pero bueno, hay gente que lo dice, no es mi caso. Acá pregunta Norma, ¿por qué decís que se te va la costumbre de la libertad? Lo digo porque la gente se acostumbra, lamentablemente, pero creo que es la naturaleza humana, se acostumbra a perder libertades. A veces es gradual y no se dan cuenta que las están perdiendo. Y un día se despiertan y ahí reaccionan, pero a veces quizás ya es tarde. Las libertades pueden ser personales, individuales o generales. Este es un tango que puede tener que ver, en mi caso, con la política, con una situación nacional política, pero también se refiere a libertades en un plano personal íntimo, en las relaciones, por ejemplo, donde alguien en una relación cercena la libertad del otro y puede ser paulatino y el otro no se da cuenta y de repente un día se acostumbró y solamente reacciona cuando sale de esa relación. Y ahí de repente cae en la cuenta de las cosas que había dejado de hacer debido a la relación en la cual estaba porque el otro no aprobaba. Si te parece, Débora, como para ir cerrando, si te parece, Diego, también, de abrir y que si alguien quiera hacerle alguna pregunta a Débora que no hayamos tocado, es un buen momento como para hacerlo. Perfecto, ¿cómo no? Me están preguntando o me están pidiendo que hables del proyecto nuevo, si podés adelantar algo del nuevo proyecto en el cual estás encaminando, digamos, los pasos. Sí, el proyecto es un musical. En este musical van a ir incluidos algunos de los temas que están en estos discos que salieron y hay otros nuevos completamente. Y hay, como todo musical, una historia, un argumento, personajes. Y es un trabajo que me gusta mucho porque yo ya escribía teatro antes, así que tengo mucha familiaridad con la estructura de una obra teatral. Y me pareció que tenía muchos temas que eran muy dramáticos y que pertenecían a un musical. Incluso me pasó, antes de pensar en hacer el musical, que gente del público, después de escucharlos, me preguntaba, ¿esto es parte de un musical? ¿Esto va a ir a Broadway? Y yo decía, no, la verdad es que no se me ocurrió, pero ahora que me lo decís, me parece que sí. ¿Tenés pensado presentarlo en Argentina también? Por supuesto, en este momento lo estoy escribiendo en inglés, pero desde ya se puede traducir todo al español, como cualquier otro musical que se hace aquí y después se lleva a Argentina. O sea, el público argentino creo que va a estar interesado también porque la temática en realidad abarca los dos países. Así que al público argentino no le va a ser ajeno para nada. ¿Y tenés una fecha estimada en el cual podrías estar terminando de plasmarlo? No, y menos en este momento. En este momento creo que ponerse fechas es algo que no realmente no es productivo, porque estamos todos con horarios extraños, estructuras de trabajo extrañas. Entonces, en cierto modo, eso a mí me sirve porque puedo escribir tranquila. De otro modo no me sirve porque, por ejemplo, estoy trabajando con Alejandro Drago, que es
como dije antes, el gran arreglador y pianista de la Orquesta Victoria, y bueno, tendría que haber viajado, haber estado en el mes de abril y mayo en Argentina, porque no hay nada que reemplace el trabajo en equipo, en persona. Pero no fue posible, no se puede volar a Argentina. Entonces, hay que arreglarse como uno pueda, aceptando las limitaciones que hay, y ponerse fechas que después no funcionan, no sirve. Hay que tomarlo como un camino que uno está recorriendo y en algún momento se va a llegar al final. Lo que sí sé es que cuando se termine la cuarentena, cuando sea que se termine, y pueda viajar, si para ese momento no lo tengo terminado, me voy a sentir muy mal. Olga nos dice, felicitaciones a Débora por haber apostado por lo nuevo en el tango sin perder la esencia del mismo. Oh, muchas gracias. Es un lindo cumplido. Y Norma dice, tus letras me emocionaron mucho. Bueno, qué bien, me alegro. Bueno, tenemos que agradecerte entonces que nos hayas acompañado en esta charla, que hayas podido compartir con nosotros tus experiencias, vivencias, pasos y música, y esperamos entonces con ansiedad cuando llegue el momento para poder ver la obra musical. Ojalá que sea pronto. Ojalá que sea pronto. Para mí fue un gusto también estar con ustedes y compartir todo esto, y les agradezco mucho su interés. ¿Podés mostrar antes de cerrar el segundo disco, que no lo vimos todavía? Aquí está. Este tiene tangos en inglés. La mayoría, no todos. Algunos están en el disco anterior y otros son originales. Hay tangos que escribí en inglés solamente, originalmente en inglés. Y eso también, como digo, me salieron así. O sea que tengo los originales en castellano, los originales en inglés y los que se han traducido. Impecable. Débora, nuevamente, muchas gracias. Diego, si querés abrir el micrófono... Sí, no, primero agradecer a Débora, la verdad que es una historia de vida increíble, a mí por lo pronto me parece que es espectacular poder seguir descubriendo, ¿no?, qué hay detrás de las personas y su recorrido, así que gracias por haber podido participar de este encuentro nuevamente, y le damos las gracias también a Andrés y a Norma, que están dentro de la subcomisión de Cultura y Recreación, que básicamente estamos llevando adelante en Geyer para poder seguir brindando encuentros, y agradecer enormemente a la gente de la Keilah de Lomas por seguir compartiendo estos encuentros y poder seguir siendo parte, de alguna manera, sinérgicos en este... En este momento que realmente creo que uno necesita del otro para seguir adelante y mientras va construyendo comunidad. Así que, nada, seguramente el próximo encuentro, seguir unidos y seguir comunicando cosas para todos y todas. Así que les abro los micrófonos. Porque siempre cuando terminamos un encuentro, terminamos con un aplauso que se escucha. Así que... Te permitimos, un segundito, digo, antes... Bueno. Muchas gracias, Débora. De nada. Mando un abrazo a todos y espero que en algún momento, en el futuro cercano, se los pueda dar personalmente. Estás más que bienvenida a visitarnos. Hacemos un encuentro con toda la gente de Zona Sur. Muchas gracias por todo. Antes de que nos vayamos, quería recordarles, si a algunos les llegó la información, a otros no, sobre la campaña organizada a través de Pesca y AMIA, ¿sí?, para la recaudación para los yules de toda Argentina.
para que los chicos puedan seguir teniendo educación judía en todo el país. Se va a realizar en 4 días, ¿sí? Durante 36 horas, todo aporte que cualquiera pueda donar, lo que podamos, va a garantizar que se haga un fondo de becas de emergencia que va a permitir que muchos chicos puedan seguir estudiando, ¿sí? Les voy a pasar la información acá por el chat, así podemos ayudar a que muchos chicos de todo el país puedan seguir estudiando. Muchas gracias a Geyer. Y muchas gracias, Débora. Una charla hermosa, un gusto conocerte y te esperamos en Argentina próximamente cuando se pueda. Muchas gracias. Se puede. Gracias a ustedes. Bueno, y si les parece, nos despedimos con un último tango. Así se va diluyendo la salida, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estás, hermana mía? Hasta que cielos tu vida voló. Tranquila al lado de Dios. No, no me voy a ir, no sin volverte a ver. Algo en tu voz me dijo que no, que esta despedida no era el adiós. Cuánta paz dejó tu vida con su poema que todo tocó. Fue la estela que abrió la vida, surcó en la noche que a tanto giró. Más que hermana, mi gran amiga, sombra del árbol fiel. Chica, siempre pareciste mi hermana mayor. No, no me voy a ir, no sin volverte a ver. Algo en tu voz me dijo que no, que esta despedida no era el adiós. Sé que te voy a ver siempre al amanecer, cuando la flor perfuma mejor y toda la aurora irradia tu amor. Chao, chao. Saludemos a Débora. Muy bueno, Débora. Un gusto. Gracias, Débora.